muy buena pelea. Yo tenía 99, 92 y medio, un claro triunfo. Sí. ¿En qué justificás vos tu triunfo? ¿Cuál es el análisis de la pelea? El análisis de la pelea mía, el único análisis que tengo es gimnasio. Ese es mi mejor amigo. Yo me dedico al boxeo, miro boxeo, respiro, vivo el boxeo, me encanta el boxeo, así que amo el boxeo. Y me encanta entrenar, así que bueno, es el secreto que gané la pelea hoy. Encima tenés a alguien al lado tuyo que también de entrenar sabe bastante, ¿no es cierto? Sí, lo tengo a Marcelo Di Mónaco, que es mi entrenador y que trabajamos muy duro en el gimnasio, que me banca en todo momento. Y lo tengo a mi hermano, que es mi sponsor, mi papá, mi todo, mi guía. Y bueno, después tengo a mi mujer, que Verónica, que me ayuda a entrenar. Después tengo a mi hija. Así que tengo una familia muy buena. Siempre has tenido muy buenas peleas, pero faltaba en su momento un espaldarazo de una victoria de las que realmente valen, pese a que vos tuviste varias de ellas. Pero la de Nino López ha sido, ¿crees que te dio la confianza necesaria como para encarar este futuro que se te viene con abierto de par en par? Sí, yo antes Nino López, después que perdí con González, sí. Lo de González me enseñó que no me tengo que agrandar. Sí, porque me agrandé mucho, no le hice caso a mi hermano. Sí, subí 6 kilos en el momento del combate y después bajé de peso y bueno, me fue como me fue. Después dije, bueno, ahora voy a empezar a entrenar. Y bueno, y ahí le saqué el invicto a Ezequiel Fernández, salí sí, campeón señor, latino del CMB. Sí, señor. Después peleé en Brasil con sí, William Silva, un sí, invicto. Le gané lejos, me la dieron perdida por 2 puntos en San Pablo. Sí, olvídate, claro. Después me pusieron a Nino López, se pensaban que yo no estaba entrenado y yo venía muy bien preparado porque lo estaba ayudando a aguantar a mi hermano. Uh-huh. Y bueno, y sí, bueno, me llamaron y así le fue. Bueno, ahora este triunfo te abre unas puertas en una categoría como el liviano que viene también muy, muy dura. ¿Estaría en condiciones? Vos tenés la cámara de Gancho y Cross acá enfrente. A Nino López lo tenés también enfrente. ¿Le darías una revancha por el título otra vez? Mi futuro lo maneja mi gente, la que me maneja a mí, sí. Sebastián Luján. Yo quiero pelear afuera, sí. Y sería con los mejores ya le gané. Claro. Yo quiero pelear afuera. Quiero bien. Que me den una chance afuera para que me vean afuera. Muy y bien. Me veo muy bien y le gano a cualquiera. Como estoy ahora, le gano a cualquiera. Perfecto. La clave, digamos, de la parte técnica, explícame con Sebastián, con Escobar. Sí. ¿Por qué crees que le ganaste? Aparte de por la parte física para soportar todos los rounds. Sí, porque fui más inteligente. Salí a vocearlo, él está acostumbrado a pelear y bueno, yo sé pelear, me gusta pelear, pero bueno, hay momentos que hay que vocear. Claro. Y con los voceadores son muy duros y muy aguerridos. Pienso que boceándolo, como soy zurdo y todo, saco la ventaja. Muy bien, entonces tenemos la cámara ahí, acá. Sí. Le decimos, ¿qué le decimos a Nino López? Que espere, que se siente en el banco, ¿qué es lo que hacemos? Siga participando. A Nino López le digo que sigan 63 y medio, porque 61 ya tiene un campeón y es Pablo Barbosa. Muchísimas gracias por la atención, Pablo.